miércoles de la tercera semana de Pascua, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 35 al 40. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo el que me da el Padre vendrá a mí, y todo el que venga a mí no le echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El discurso del pan de la vida que Jesús dirige a sus oyentes el día siguiente a la multiplicación de los panes en la sinagoga de Cafarnaún entra en su desarrollo decisivo. Esta catequesis de Jesús tiene dos partes muy claras, una que habla de la fe en Él y otra de la Eucaristía. En la primera afirma que yo soy el pan de vida. En la segunda dirá: yo daré el pan de vida. Ambas están íntimamente relacionadas y forman parte de la catequesis que el evangelista nos ofrece en torno al tema del pan. Hoy escuchamos la primera. Repetimos la última frase de ayer, el versículo 35, que dice: yo soy el pan de vida, que es el inicio de este apartado, que tiene como contenido la fe en Jesús. Se nota enseguida porque los verbos que emplea son: el que viene a mí, el que cree en mí, el que ve al Hijo y cree en Él. Se trata de creer en el enviado de Dios. Aquí se llama pan a Cristo, no en un sentido directamente eucarístico, sino más metafórico. A una humanidad hambrienta, Dios le envía a su Hijo como el verdadero pan que le saciará, como también se lo envía como la luz o como el pastor. Luego pasará a una perspectiva más claramente eucarística con los verbos comer y beber. El efecto del creer en Jesús es claro: el que cree en Él no pasará hambre, dice Jesús, no se perderá, lo resucitaré el último día, tendrá vida eterna. La presentación de Jesús por parte del evangelista también nos está diciendo a nosotros que necesitamos la fe como preparación a la Eucaristía. Somos invitados a creer en Él antes de comerle sacramentalmente. Creer, aceptar a Cristo, adherirnos a su forma de vida para que nuestra Eucaristía sea fructuosa. Por eso es necesario que en cada misa, antes de tomar parte en la mesa de la Eucaristía, comer y beber del pan y el vino que Cristo nos ofrece, seamos invitados a recibirle y a comulgar con Él en la mesa de la palabra, escuchando y aceptando como criterios la palabra de Dios. El que nos prepara a comer y beber con fruto el alimento eucarístico es el mismo Cristo, que se nos da primero como palabra viviente de Dios para que veamos y creamos en Él. Así es como tendremos vida en nosotros. Es como cuando los discípulos de Emaús les reconocieron en la fracción del pan, pero reconocieron que ya ardía su corazón cuando les explicaba las Escrituras. La Eucaristía tiene pleno sentido cuando se celebra en la fe y desde la fe. A su vez, la fe llega a su sentido pleno cuando desemboca en la Eucaristía, y ambas deben conducir a la vida según Cristo. Creer en Cristo, comer a Cristo,
y vivir como Cristo. Palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.